Vamos a empezar ya, que son las 7 en punto, ¿de acuerdo? Si os parece bien. Sí, Muy bien, buenas cuando quieras. tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Hispania Nostra contigo en casa. Hoy tenemos a Luis Muñoz Venga, Luis. y a Eso. y Amador Esteban, que Increíble. hoy tiene que presentarse uno y otro porque, pues, como decía antes, es la primera vez que tenemos una Hispania Nostra contigo en casa en el que hay dos intervinientes. Luis es fotógrafo freelance para distintos estudios de arquitectura, de editores, instituciones y empresas. Está especializado en medios audiovisuales y producción multimedia y diseño de IU, que es un, si me puedes decir exactamente, User eso, User Interface, me olvidan esas siglas, Interface. UX es User Experience, ¿no? Eso es. Exactamente. Bueno, Amador, por otro lado, es arquitecto, experto en interpretación del patrimonio, está especializado en diseño de entornos singulares y ha trabajado en proyectos de interpretación de patrimonio, de museografía, espacios expositivos, eventos y escenografías, stands y arquitecturas efímeras. En las webs que tienen ambos, cada uno la suya, podéis ver todo el trabajo que hacen. Y bueno, precisamente nos van a hablar de ello, de su trabajo, de cómo, bueno, de cómo hacen todo un trabajo de documentación, de fotografía, con vídeo, infografías, etcétera, y cómo eso después se puede explicar al público en general. Yo creo que va a ser bastante interesante para ver cómo, desde un punto de vista absolutamente profesional, acaban consiguiendo que la gente se interese por el patrimonio. Como siempre, vamos a mantener todos los micrófonos y cámaras cerradas para que no haya ninguna interrupción. Durante los 45 y 50 minutos que Amador y Luis van a estar hablando, podéis escucharles y todas las preguntas que tengáis podéis dejar en el chat. Al final de la conferencia, yo se las leeré y ellos lo responderán sin ningún problema. Dicho todo esto, os cedo el testigo. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Amador, arquitecto especializado, que no experto en la interpretación del patrimonio. Y bueno, pues disculpad si leo más que hablo, pero es que tengo alergia a esto de la exposición pública. Y sin papeles, pues me apaño regular. Yo sé poco de fotografía, que es de lo que va esto hoy, así que solo haré una breve introducción para ver el papel que juega en nuestro campo en la interpretación del patrimonio, la fotografía. Y luego Luis ya entrará de verdad en materia, que es el que sabe de esto. Os voy a empezar hablando de la cadena de valor. ¿Qué es esto que tenemos por aquí? Esto es la cadena de valor. Este es un modelo que yo aprendí trabajando con el grupo de investigación en patrimonio construido de la Universidad del País Vasco, que es una estrategia de abordar el proceso de valorización del patrimonio. Trabajando con ellos, pues bueno, como veis, es una cadena, es un círculo que se va cerrando donde cada eslabón es imprescindible. Y son importantes las labores clásicas asociadas a la intervención en el patrimonio, las labores de identificación, de documentación, de conservación, pero también lo son las otras labores de puesta en valor o de interpretación o la de socialización. Y además es imprescindible que el resultado revierta en beneficio de la comunidad anfitriona del patrimonio. Y todo el proceso además tiene que ser rentable o por lo menos sostenible. Y cerrar ese círculo virtuoso es lo que garantiza la supervivencia del bien y la continuidad de los equipamientos y servicios que se generan a su alrededor. Y sirve además como aval para aprender nuevos proyectos. Entonces, dentro de esta cadena, la fotografía aparece pues, en distintos eslabones. Aparecen en los primeros eslabones, aparece para identificación, para documentación, también en la intervención. Y también en la socialización. Es decir, la labor del fotógrafo en estos campos, pues tiene en cada etapa sus propios objetivos y requerimientos. Y aunque lo ideal sería pues, poder contar con un fotógrafo profesional en todos los eslabones, al final las etapas iniciales pues, se pueden solventar con medios propios. Pues, al final el mismo arqueólogo con sus medios, con un poco de conocimiento, pues puede ir haciendo sus propias fotografías para documentar, pero no ocurre así en el campo de la interpretación, de la socialización, que es donde trabajamos nosotros. Ahí es imprescindible la,
la participación de un profesional. Y además no vale un fotógrafo cualquiera. Tiene que ser un especialista en patrimonio, con sensibilidad y con unas cualidades técnicas muy, muy específicas. Y ahí es donde entra de verdad ya el ojo del fotógrafo experto en patrimonio. Esto es una fotografía de Luis. Esto es pues el mirar de la mezquita de Córdoba visto con los ojos de Luis. Y con la fotografía, pues como herramienta para interpretación y difusión del patrimonio, requiere tras la cámara un profesional especializado y altamente cualificado. Un profesional con conocimiento de arte, sensible al valor de lo que está viendo y técnicamente capaz de capturar ese valor. Para nosotros, para los que trabajamos en la interpretación, pues necesitamos a un experto, a un profesional que preste sus ojos a un público que está acostumbrado a mirar el patrimonio a través de una pantalla, que muchas veces in situ no es incapaz de, apreciar el valor que tiene el patrimonio que está viendo, ya sea porque no tiene tiempo, porque no presta atención suficiente, porque carece de la sensibilidad o porque no tiene los conocimientos que le permitan apreciar ese valor. Al final, pues esto es lo que ve el visitante que llega a la mezquita de Córdoba. Ve que hay algo que merece la pena, pero no logra captar el valor de lo que está viendo. Y solo a través de una pantalla acaba entendiendo. Y además nos pasa a todos, ¿eh? Muchas veces ves una fotografía de un sitio en el que has estado y dices, esto, yo estuve allí y no vi que valía tanto. Y es por eso, porque tú no has sabido apreciar lo que estás viendo. Y el fotógrafo que lo está viendo sí ha sabido captarlo. Ese es el profesional que nosotros necesitamos a nuestro lado y ese es el papel que juega Luis cuando ha trabajado con nosotros. Nosotros empezamos a coincidir, empezamos a colaborar en un proyecto que es este, se llama Andando Córdoba. Andando Córdoba es el proyecto donde yo coincidí con Luis la primera vez. Y bueno, lo venimos a contar aquí por eso, porque cuando empezamos a trabajar, pero también porque lo vamos a presentar los premios de aquí de la casa y así vamos ganando un poco de voluntades. Bueno, aparte de bromas, también es el proyecto más complejo al que nos hemos enfrentado y también de que nos sentimos probablemente más orgullosos o más satisfechos. Se trataba bueno, en principio nada más que de señalizar el casco histórico de Córdoba, que es uno de los cascos históricos más grandes del mundo occidental. Y nos llamaron para eso, el ayuntamiento nos llamó para señalizar un poco y dirigir los flujos turísticos en la ciudad. Y nosotros, en lugar de hacer eso, pues le devolvimos un proyecto mucho más complejo. Y hicimos un proyecto multisoporte que no solo incluía esa labor de señalización, sino de orientación, sino que también incluimos una parte de información e interpretación del casco histórico. Y que no limitamos a las señales que nos habían encargado, sino que lo trasladamos hacia web y papel, a otros soportes. Y como decía, era un proyecto que a partir de la señalización, pues nosotros lo convertimos en soporte. Había una parte de señalización en calle, pero también había una parte importante de web, de app, y toda la papelería tradicional asociada al turismo, de mapas, de guías, de folletos. Y además lo hicimos no de cualquier manera, sino que nos estudiamos el casco histórico de la ciudad. Somos de Córdoba, que conocíamos, ¿verdad? En lo que nos movíamos y eso nos ayudó un poco. Estudiamos el casco histórico. Córdoba tiene un problema. Córdoba tiene un foco turístico muy importante, que es la mezquita, que encima está situada al sur de la ciudad y bastante desvinculada al resto del casco histórico. Entonces, de los millones de visitantes que llega al año a la mezquita, 300.000 se mueven en su entorno y solo 60.000 llegan hasta la zona norte del casco histórico y se pierden un montón de visitas por el camino. Y aparte se concentra la actividad en un sector, en una zona de la ciudad que está completamente saturada
mientras que el resto del casco apenas recibe el beneficio de la actividad turística, que al final es el motor de la ciudad. Entonces, planteamos un sistema de focos que, agrupando hitos patrimoniales, pues sirvieran un poquito de contrapeso. Es decir, ninguno de los hitos patrimoniales del resto de la ciudad puede hacer sombra a la mezquita, pero agrupados por lo menos sí generaban un poco de contrapeso y generaban focos atractores que pudieran hacer conducir el flujo turístico hacia otras partes de la ciudad. Entonces, esos focos que generamos los unimos por caminos señalizados que de alguna manera eran todos radiales, partiendo de la mezquita, nos llevaban hacia distintas zonas de la ciudad. Y esa estrategia que trasladábamos, que utilizábamos para la señalización, la trasladábamos también a los soportes papel y a los soportes web. Es la misma estrategia, entonces, con los mismos códigos visuales, pues funcionaban igual en papel que en web. Y más o menos ahí enganchamos con Luis, que estuvo, porque todo esto se hizo en un tiempo récord, se hizo en un poco más de 2 meses. Y ahí enganchamos con Luis, que tuvo que fotografiar igual más de 100 hitos patrimoniales, porque cuando empezamos a trabajar nos encontramos con que no había contenido. El ayuntamiento no disponía de contenido, no había un banco de imágenes, no había recursos textuales, y tuvimos que hacer en 2 meses que duró el proyecto, tuvimos que hacer toda esa labor. Y ahí Luis se las apañó como pudo. Sí, no fue las circunstancias más oportunas, pero hubo que encajarlo. Aunque al final el trabajo, bueno, funcionan las cosas políticas. Nos encargaron el trabajo 2 meses antes de la campaña municipal, porque había que inaugurarlo antes de que se celebraran las elecciones. Cambió la corporación y al final estuvimos 2 años más trabajando, rehaciendo todo lo que habíamos hecho en los 2 meses anteriores, exclusivamente por temas políticos, porque había que reenfocar el asunto y que pareciera que era de los otros. Bueno, da un poco igual, son temas políticos. El caso es que aquí es donde yo conocí a Luis. Luis hizo el esfuerzo de hacer esa labor y ahora él explicará cómo lo hizo, que ya es su campo. Yo acabo aquí la introducción. Gracias. Muy bien, gracias, Amador. Más que centrarme en la parte de Andando Córdoba, en cómo se hizo Andando Córdoba, porque quizá no sea un muy buen ejemplo por lo que comentaba Amador en cuanto a los plazos que nos vimos obligados a seguir, voy a comentar en general cómo sería el abordaje de un proyecto fotográfico en sus etapas más habituales, siguiendo unas prácticas óptimas y tanto teniendo en cuenta la perspectiva del fotógrafo como del cliente y viceversa. Entendiendo de cliente como, pues eso, personas que puedan ser gestores culturales o que estén al cargo de patrimonio en distintas instituciones, etcétera, ¿no? Para que entiendan un poco cómo abordar este tipo de proyectos de la manera más, digamos, profesional posible. Desde el plano fotográfico me refiero, evidentemente. La presentación es más bien ligera porque no he preferido no abrumaros con datos. Evidentemente, al final de la presentación disponéis de nuestros contactos y estaremos encantados de atender cualquier consulta respecto a las referencias que demos o cualquier otra cosa que se diga aquí. La propuesta, perdón, en primer lugar, el paso primero que se da en estos casos es la propuesta, que puede venir desde cualquier ángulo, es decir, desde un cliente o incluso desde un estudio o el aspecto creativo hacia una institución. En España no es habitual ese segundo camino, pero a mí me gusta siempre recordarlo cuando, en fin, en ocasiones así, porque es también un camino posible. Es decir, hay veces que, ya sea por lo que sea, desde alguna institución, empresa, etcétera, no llegan o no se les ha ocurrido la idea que a nosotros en un momento dado se nos pueda ocurrir y que en ese caso podamos proponer hacia el otro lado, ¿no? Como proveedores.
En ese sentido, en cualquiera de los casos, el objetivo principal es poner en valor, como decía Amador, lo que queremos, con lo que queremos trabajar, ¿vale? Empezando por identificar el bien y la oportunidad, documentándolo, interviniendo y luego socializando, como comentaba Amador en la rueda de su exposición. El siguiente paso sería el presupuesto y la propuesta de condiciones. En este caso también citar que conviene, como veremos más adelante, tener en cuenta todos los aspectos, no solo el aspecto económico, sino las condiciones con las que se acuerde cerrar ese acuerdo, valga la redundancia. Como veréis, el acuerdo económico es importante, pero las condiciones también lo son, porque luego esas condiciones tienen muchas implicaciones a futuro, tanto desde el plano del fotógrafo como desde el plano del cliente. Esas implicaciones tienen que ver porque en el caso de Andando Córdoba, por ejemplo, el trabajo se hizo ciñéndonos al uso de esas fotografías para ese proyecto desde el plano del ayuntamiento. Luego hemos tenido alguna otra, digamos, consulta de que querían utilizar esas fotos y evidentemente eso es otra partida, es otro tipo de, o sea, es otra gestión que hay que resolver y a la que hay que acordar, ya sea por cuestiones económicas o por derechos, etcétera, ¿no? No es yo te doy estas fotos o entrego estas fotos y tú puedes hacer lo que quieras con ellas para los restos. El siguiente paso sería la documentación y el estudio, la gestión de permisos, etc. Perdonad, voy a volver atrás que me he dejado una parte importante, disculpad, en el acuerdo económico de las condiciones. Os comento. Hay dos ejemplos. En el caso de los permisos y el copyright a la hora de hacer fotografías, que quiero citar, sin mencionar expresamente los organismos de los que estoy hablando, pero el caso A, cuando una productora, un estudio, un fotógrafo quiere hacer fotos, un rodaje en ese edificio, por adelantado tiene que pagar un permiso. Ese permiso va, dependiendo de lo que se trate, si es un rodaje o son fotos, entre 300 y 600 euros. Y me llama la atención, y por eso lo cito aquí, que ese rodaje no distingue entre si esa producción es pequeña, es decir, para una publicación pequeñita, o si es una producción de Hollywood o de Netflix o lo que sea. Entonces estamos haciendo un flaco favor para la difusión de ese patrimonio y a su vez estamos poniendo muchos palos en las ruedas a gente que pues, quiere apostar por en fin, hacer un trabajo en ese edificio o en ese conjunto para publicarlo donde sea. Y sin embargo, el caso B, que por eso los quiero que citarlos y que lo contrastéis vosotros mismos, es que tú puedes hacer fotos en nuestro edificio, pero el copyright es compartido. Es decir, todo lo que tú comercialmente explotes esas imágenes, lo tenemos que compartir. Sin entrar en cuál es mejor o peor, que cada uno saque sus conclusiones, lo que sí me gustaría citar es que más allá de estas condiciones tan cerradas, a mí me gustaría que las instituciones y las empresas gestoras de este tipo de inmuebles y de patrimonio fueran capaces de pensar no a corto plazo, sino a largo plazo y de intentar que las iniciativas que haya creativas para trabajar con ese patrimonio fueran de la mano de ellos, no para entorpecer la labor de profesionales. Luego, siguiendo en este punto, hay los pasos 2 y 3, lo que citábamos del copyright, las licencias de los derechos de uso,
Me gusta mencionar también que dentro de los próximos 1 o 2 años va a haber cambios importantes en este sentido gracias a la tecnología, concretamente a blockchain, que aunque suene un poco extraño colocarlo aquí, sin duda nos va a ayudar a licenciar, hacer el copyright, gestionar los derechos de autor y también el uso de las fotografías. Y esto tiene unas implicaciones enormes en el campo de la fotografía y de todo el sector audiovisual, porque si bien hoy día pocos fotógrafos nos encargamos de registrar el copyright, aunque tú publiques una imagen con copyright, es muy fácil, de hecho es más fácil copiarla de internet que encargarla en muchos casos, etc. Tenemos un problema coyuntural importante en ese sentido. Y como decía, afortunadamente, la tecnología está a punto de madurar suficientemente como para ayudarnos a gestionar todo esto mejor. Entramos en uno de los campos más importantes, de los puntos más importantes con la documentación, el estudio y la gestión de permisos y autorizaciones, sobre todo con los dos primeros, documentación y estudio. En estos dos campos, la labor del fotógrafo en este caso es hacer una comprensión lo más amplia posible, incluyendo la historia, la documentación disponible, fotografías que haya en banco de imagen propias o de terceros, etcétera, de ese patrimonio en concreto. Entonces, con esa documentación, ser capaz de entender cuál ha sido la interpretación de ese valor en ese momento, hacia dónde vamos y tratar de explicarlo. La explicación siempre tiene que ir condicionada porque va a ser, digamos, una lectura lo más sencilla posible, pero a su vez lo más, ilustrativa, en el sentido de que cualquiera que consulte esa documentación, esas fotografías, las fotografías le van a ayudar a entender lo que queremos explicarle y eventualmente poner en valor ese patrimonio tan importante. Y los aspectos que pueden ser relevantes demostrar en nuestras fotografías, pues fuera posible exponer y explicar visualmente las épocas históricas y los cambios que ha habido en ese inmueble o esos restos, el uso que se ha hecho, la evolución y modificaciones y las intervenciones que se hayan llevado a cabo. Y luego está la parte, en paralelo a esto, tenemos que ser capaces de gestionar los permisos y autorizaciones, que ya sea por parte del cliente o por parte de empresas, iglesia, etcétera, podamos necesitar para poder acceder a distintas localizaciones que tengamos incluidas en nuestro, guión de trabajo, teniendo en cuenta pues también las franjas de horario, horarios de visita y pues las personas responsables para que no tengamos problemas. El siguiente paso serían las localizaciones y el estudio de la luz. Este punto junto con el anterior son quizá los dos más importantes dentro de toda nuestra labor. Más allá de lo que nos dé de sí la documentación y el estudio previo, sin duda una de las partes que yo considero vitales es el hecho de que incluso conociéndote, muchas veces más incluso, si tú conoces un inmueble, revisítalo, trata de resetear para entender qué es lo que tienes que explicar y cómo hacer que eso se entienda a los ojos del profano. Esa revisita y ese reseteo tiene que venir acompañado siempre de una sensibilidad a la hora de percibir la luz, de cómo las formas, la arquitectura, los posibles cambios que ha habido, etcétera, etcétera, han afectado a lo que estamos fotografiando y a su vez pues lo enriquecen, ¿no? Muchas veces idealmente lo deben enriquecer, aunque no siempre ocurre. Y bueno, tratar de
jugar ahí con esos condicionantes para que lo que estamos fotografiando intentemos elevarlo como lo máximo posible, ¿vale? Entramos en la parte, digamos, más técnica con el equipo óptimo y la técnica óptima también. Más que un ejercicio creativo, en este caso, cuando estamos hablando de patrimonio, se trata de, sobre todo, ser fieles y mantener un estricto respeto a lo que estamos fotografiando. Personalmente, cuando hablamos de patrimonio, la creatividad creo que no debe ser protagonista, sino que se trata de poner en valor lo que estamos haciendo, no nuestro talento creativo, y a su vez jugar con las partes, digamos, más, que nos dejen margen de creatividad, pues está bien jugar con ellas, pero que siempre el protagonista no sea el fotógrafo, sino la obra o el patrimonio como tal. En eso se incluye evitar efectos excesivos, como son el HDR y cosas que se han visto últimamente bastante, exceso de retoques, etcétera, etcétera, y que digamos que la creatividad sea aplicada a lo que estamos haciendo y no la protagonista, como decía. Luego, por último, en el aspecto del equipo, tenemos que pensar siempre en lo que es óptimo y no lo ideal, y también lo realista, en el sentido de que tiene que ser eficaz, rápido y que responda a los resultados que se espera del trabajo que nos han pedido, y a su vez facilitar una flexibilidad de esos resultados. Pasamos a lo que sería la parte de la realización y la captura. En este punto se aplicarían de alguna forma los puntos 4 y 5, que como son la documentación, el estudio de lo que estamos haciendo y el estudio de la luz. El estudio, de alguna forma aquí, tiene que partir... es decir, el trabajo tiene que partir con un estudio previo, independiente de lo que hemos tratado antes en los puntos anteriores, a nivel de qué posibilidades creativas tiene esa foto que vamos a llevar a cabo. En el sentido de que pues podemos jugar con cosas tan sencillas como la velocidad de obturación, los filtros, debemos manejarlos con cautela y más bien como alternativa, no como motivo principal, y pensando, dependiendo de lo que se nos pida, pensando siempre con una mentalidad audiovisual. Aunque seamos fotógrafos, intentemos pensar en los formatos que estamos trabajando, si vamos a web, si vamos a libros, si vamos a cartel, a mapa, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez que tengamos las fotos, el trabajo no ha terminado. A diferencia de lo que a lo mejor mucha gente pueda pensar, casi que vamos por la mitad. ahora nos queda toda la tarea posterior, que es el volcado de esas fotos a donde vayamos a procesarlas, su guardado de seguridad, el backup. Luego vendría la clasificación y la selección y la edición. Una vez hecho el backup, yo recomendaría siempre tener un mínimo de 2 copias, porque creedme, las cosas pasan y aunque no, en fin, tengamos mucho cuidado, etcétera, etcétera, pueden pasar muchas cosas y que el trabajo directamente lo perdamos por cualquier incidencia. Entonces, como decía, son mínimo 2 copias, ideal 3, ¿vale? Ya sea desde cámara, a discos duros o a la nube, a cloud en este caso. La clasificación y los metadatos es muy importante cuando hablamos de fotografía de patrimonio, porque en trabajos que requieran cierto volumen de número de fotos, quiero decir,
Es obviamente muy importante tenerlas bien clasificadas, etiquetadas, etcétera, etcétera. Pero incluso si hablamos de trabajos con poco volumen, si esas fotos no están correctamente etiquetadas, en el momento en el que las, nosotros o terceros, cliente, librerías, etcétera, quieran integrar esas imágenes en otro, digamos, en otra base de datos, va a ser literalmente imposible, si no están bien clasificadas y ordenadas, que esas fotos tengan luego una vida útil en práctico, que sirvan y que se mantengan al día. Porque sin esos metadatos, eventualmente, pues va a ser, digamos, cada vez más fácil que caigan en el olvido, ¿vale? Sobre todo si es el cliente o la empresa que nos ha contratado quien está gestionando esa base de datos de imaginario. Una vez clasificadas y asignados los metadatos que consideremos oportunos, se tienen que seleccionar y descartar las que, en fin, por razones que sean, se quieran dejar de lado, y pasar a la edición, ¿vale? Una vez que las fotos finales las tengamos editadas, pasaríamos a la exportación de formatos y optimización. Este paso también es delicado porque dependerá mucho del tipo de cliente, de los trabajos o los colaboradores terceros con los que estemos trabajando. Por una parte, los formatos más habituales en las entregas suelen ser el JPG, en general para temas digitales, en pantalla, y TIFF, si hay algún tipo de impresión a gran formato. La optimización de las imágenes es importante porque a veces cuando tú como fotógrafo o proveedor entregas esas imágenes a tu cliente, el cliente no tiene por qué tener un bagaje, digamos, fotográfico necesario como para conocer qué tiene que hacer para que esas fotos estén optimizadas y las pueda utilizar directamente en cualquier pantalla. Si no están optimizadas, lo que vamos a hacer probablemente es ralentizar en gran medida todas aquellas aplicaciones con las que el cliente esté trabajando, y eventualmente ese problema, de una forma indirecta, si queréis, repercutirá en nosotros y en nuestra entrega, ¿eh? Entonces, por eso es importante lo de la optimización. En este sentido, hay personas que utilizan plugins en WordPress o en terceros. Yo personalmente los desaconsejo. No he visto ningún plugin para WordPress que funcione realmente bien. Más bien prefiero optimizar esas imágenes en el momento en el que termino de editar. Y puedo recomendaros dos aplicaciones o plugins específicos que se llaman JPEG Mini y ImageOptim. El segundo, ImageOptim, es gratuito, funciona bastante bien y lo podéis utilizar de manera muy sencilla, tanto si sois profesionales como si no. Luego, el tema de publicar esas fotos en redes sociales y en plataformas tecnológicas grandes, sin mencionar ninguna, también lo subrayo porque es delicado las consecuencias que eso tiene por el hecho de que aceptando las condiciones que nos obligan a aceptar para utilizar esas plataformas, como fotógrafos estamos renunciando literalmente en muchos casos a cualquier derecho o uso de terceros que hagan de esa foto. Entonces, simplemente tener cuidado con dónde colgáis vuestras imágenes, tanto vosotros como vuestros clientes, porque eventualmente puede implicar un problema, ¿no? Respecto a los formatos nuevos que se están aplicando últimamente en imagen, pues está el WebP, el AVIF, el HEIF, y el JPGXL. Todo esto la verdad es que es muy técnico, yo no quería entrar en demasiados detalles, pero a personas que a lo mejor les cueste mucho trabajo gestionar esto, insisto, tanto si son profesionales como si no, porque es todo una galaxia por sí sola,
le recomiendo que o bien optimicen sus imágenes por sí mismos con las herramientas que he citado antes, o que recomienden a su cliente o a ellos mismos utilizar una solución de tipo CDN, que son optimizadores de imágenes que funcionan online y que optimizan directamente todas las imágenes que colgamos en nuestra web, y a su vez están, digamos, nos ayudan a protegerlas. Y por último, entraríamos en la fase de la entrega y la publicación. La entrega como tal, yo recomendaría que la hiciéramos siempre con una firma, es decir, esa firma simplemente basta con un correo por parte del cliente confirmando que ha recibido la entrega. Y es importante que en esa entrega expliquemos de forma explícita al cliente que esa entrega tiene unas implicaciones, es decir, unas responsabilidades por su parte, como son pues, el hecho de que necesita guardar esas imágenes de forma, o sea, en su copia de seguridad. Tú puedes tener tu copia, pero él necesita guardarlas. Que luego la publicación de esas imágenes ya es asunto suyo, es decir, no puedes estar de alguna forma siempre pendiente de que eso tenga que publicarse aquí o allá. Y que la gestión y mantenimiento de esos recursos también son responsabilidad suya. Dicho eso, tanto la publicación como la gestión de los recursos como la copia de seguridad, hay casos en los que el cliente prefiere que sea el fotógrafo o algún colaborador tercero quien utilice, o sea, quien provea de esos servicios como servicios adicionales. ¿Vale? Y creo que por mi parte ya está. Hay una cosa que me gustaría citar de lo que ha comentado Amador respecto a Andando, si me permitís. Y es que el trabajo de Andando se hizo con muchas expectativas, al menos por mi parte, por lo que pudiera dar de sí de cara a la comprensión de la ciudad, al disfrute de Córdoba, en este caso, obviamente. Y sin embargo, ya sea por los cambios que Amador ha citado a nivel político o porque desde el organismo que asumió el encargo de este trabajo no han terminado de entender, quizá me atrevería a decir el encargo como tal, parece que hayan sacado todo el provecho que tiene el proyecto, porque puede tener muchas... una ocasión perdida. Sí, puede tener muchas lecturas positivas para la ciudad en cuanto a conocer el flujo, por ejemplo, de visitantes, el número de visitantes que tiene una zona u otra. En fin, tiene muchas posibilidades, sin embargo, no se ha terminado de exprimir todo lo que puede dar de sí. Pues nada, espero que ambas partes os hayan parecido de interés, que no haya sido mucho plomo y que, como decíamos al principio, si tuvierais alguna duda, estaremos encantados de solucionarla. Luis, ¿no nos ibas a mostrar también algo de Andando? Sí. Sí, tal vez sea vale. También una oportunidad para dar a conocer, porque bueno, tenemos alguna pregunta, pero mientras tanto yo creo que eso podría ser también muy interesante. Desde luego, yo como aficionada a la fotografía, porque no soy ni fotógrafa ni nada, soy una aficionada, habéis dejado muy claro los dos que no es ir a hacer clic y se acabó. Efectivamente, que es muchas veces lo que mucha gente se cree, y bueno, yo ahí también voy a hacer mi pequeña reivindicación, ¿no?, del trabajo que habéis hecho, mi reivindicación desde un punto de vista más, por supuesto, menos profesional y más, pues eso, de amante del patrimonio, que me gusta la fotografía y que cuando salgo de viaje pues hago fotos, ¿no? Pero sí que me gusta esa reivindicación porque, como bien has remarcado Luis, vamos por internet, cogemos una foto, la cogemos y ya está. Y se nos olvida de sí. Todo el trabajo que hay detrás, todo el tiempo que se ha requerido y para que, bueno, ni siquiera cites de dónde la has sacado, ¿no? O sea, no, hay una parte importante también en todo eso que es la honestidad, la fotografía del patrimonio. Hay fotos impresionantes, pero claro, todo es filtro o es retoque o es...
y esas fotos no nos valen a nosotros, eso no es nuestro trabajo, no podemos engañar con, claro, lo que hacemos. Es muy fácil coger una foto y convertirla en un póster, pero sí, eso no es lo que necesitamos. De hecho, en este caso, no, como es edificio, como es arquitectura, patrimonio mueble no, o sea, perdón, inmueble no se puede hacer, ¿no? Pero en el patrimonio mueble se hacen todos esos estudios de color, ¿no? Para que sea el color real, cuando se imprime en un catálogo. O sea, que es que habéis hablado, o sea, que como has dicho, hay todo un universo, una galaxia por detrás, que bueno, que da para una conferencia de horas y horas y horas. Pero bueno, voy a ir lanzándote una pregunta, alguna de las preguntas. Bueno, de hecho, Pepa, que está escribiendo, está diciendo que por favor que nos enseñe una ruta por Córdoba. Mientras tanto, mientras la vas preparando, pregunta a Cristian, que dicen que uno de los fallos más grandes en usar es usar fotos que el visitante no puede captar, como fotos aéreas, sitios inaccesibles, etcétera. ¿Vosotros estáis de acuerdo en eso a la hora de comunicar? Cuando dice captar, entiendo que es interpretar, ¿no? Sí. Claro. Sí es cierto que últimamente con el uso de los drones hay algunas fotos que son difíciles de interpretar, es verdad. De hecho, la que tienes detrás quizá sea ilustrativa, sí, en ese sentido. Pero yo creo que es... comprendo a esta persona, no te he oído bien el nombre, perdón. Cristian. Comprendo a Cristian perfectamente, pero también es verdad que es, creo, una parte en la que hemos descubierto un mundo de posibilidades muy interesantes desde el punto de vista, pues eso, del patrimonio, sobre todo porque el plano aéreo nos ayuda a hacer una lectura muy interesante de un espacio. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, Cristian, la poca cultura que tenemos, evidentemente porque nunca hemos volado con esa facilidad hasta ahora, afecta a la lectura de esas imágenes. Pero yo creo que es más una cuestión de darnos un poquito de tiempo y dejarnos hacer, o sea, educar el ojo. Que poco a poco vaya calando. Yo creo que es, fíjate que es justo lo contrario, que son esas fotos las que igual más nos ayudan. Necesitamos fotos que nos ayuden a entender el patrimonio. Y a veces esos puntos de vista son precisamente los que no podemos ver, pero son los que más nos pueden ayudar. A mí la foto que tienes detrás me parece impresionante. Yo sé que eso no lo voy a ver in situ. Claro. Pero sí me ayuda a entender perfectamente cómo es el teatro. Sí, bueno, son herramientas al fin y al cabo en estos casos, claro, ¿no? Pues prueba mostrar alguna de las rutas. Puedo enseñar, no sé, el Paseo de la Calahorra, por ejemplo. Aquí el paseante, de alguna forma, en este caso estamos en el navegador de nuestro ordenador en casa, en el estudio, pero en el navegador del móvil ocurriría prácticamente lo mismo. Entonces, dependiendo de dónde estés, tú puedes consultar qué edificios tienes cerca y enterarte, pues eso, de... Ay, perdonad que ha salido en inglés por defecto, pero vamos, está en castellano. Enterarte de qué edificios tienes cerca, comprender su historia, ampliar información y evidentemente consultar las imágenes que se hicieron en este caso, ¿no? Toda la estrategia de planificación de la movilidad giraba en torno a la proximidad de los sitios. Entonces, en cada punto teníamos dos círculos de proximidad, un círculo de 5 minutos y un círculo de 1/4 hora. Entonces el navegador o los mismos monolitos en la calle te informaban de lo que tenías alrededor a 5 minutos de distancia, que es un paseo, o a 1/4 hora, que es un pelín más allá. Y siempre estabas en torno a ti localizado lo que tenías de interés para visitar a esa distancia. Funcionaba eso en radios de minutos andando. ¿Tenéis alguna foto de los monolitos? Que por cierto, sí, me encanta que hayáis elegido como referencia este puente romano, que bueno, por si no lo sabéis, fue premio Europa Nostra, no sé en qué año, pero es uno de los premios Europa Nostra, sí, aquí en España. No hace demasiado, de 4 años me parece que fue. Sí, o sea que bueno, parece que está todo hilado, ¿no? Pero bueno, sí, algunos de esos monolitos para que, bueno, si alguna vez vamos a Córdoba, sí, yo que tengo pendiente un viaje antes de que nos encerraran, pues para dame cuando vaya para allá. Un segundito y las localizo, las tengo aquí al lado y comparto pantalla para... Mientras tanto, voy a lanzaros otra pregunta de José J. que pregunta, quiere saber, Luis, si existe alguna base de datos de imágenes de patrimonio nacional. Que yo sepa, no.
Hay una del Ministerio de Cultura, pero no está orientada expresamente a interpretación de patrimonio. Están más orientadas a la catalogación. Son las imágenes de trabajo con las que se hicieron los expedientes y no hay una base grande de patrimonio. Luego hay bases de datos de imagen a nivel, pues eso, por ejemplo, en la Junta de Andalucía tienen una. No tengo muy claro, porque nunca he trabajado con ellos directamente, cómo la actualizada está, de dónde se nutre, etcétera, etcétera. Pero una como tal, así genérica, como referencia, no, que yo sepa, no hay. La que dices es la del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Exacto. Que sí. Son las fichas de los bienes declarados PIC y con sus fotos y sus referencias bibliográficas. Sí. Eso es. Comentan con las fotos de los monolitos. Estas son de hace nada, hace un mes. Sí. Y estos se pusieron en la calle, pues igual hace año y medio o así. Y es que están absolutamente vandalizados ya. Están llenos de pegatinas, de pintadas, de. Pero están un poquillo feos. Ah, nos costó, de hecho, encontrar alguno que estuviera medio decente, pero si os fijáis, no sé si veis mi ratón, en este caso, por ejemplo, perdonad, hay. Pues eso, gente que ha puesto carteles, incluso vimos uno de unas clases de pintura, en fin, barbaridades. La gente no suele respetar demasiado. Pues es una pena, porque parece, sí. O sea, esa opción es que decía Amador, de que, bueno, te encuentras en un sitio y dependiendo del tiempo que tienes puedes ir a ver una ruta u otra y tal. Parece interesante, parece una de esas cosas que además Hispania Nostra reivindica mucho en sus premios, en los que me imagino que es en la categoría en la que vais a intentar concurrir, que es la de la señalización correcta. Sí. Bueno, pues no digáis, que no me oiga nadie, pero no digáis que están vandalizados ya. Sí. Enseñad mejores fotos, pero que es una pena, porque al final sin saber, o sea, la información es poder y sin saber que existen en ciertas cosas, pues como bien decíais, todo el flujo turístico se centra en la mezquita, con la catedral y se acabó, ¿no? Sí. Es una pena. Voy a lanzaros más preguntas mientras, si queréis, ponéis otras fotos de las rutas. Vale. Paddy quiere saber si las fotos, si son para uso de investigación o educación, si se pueden utilizar las fotografías de internet citando a la fuente. Es una pregunta. Siempre que no tengan carácter comercial, basta con citar la fuente y comunicarlo. Vale. Yo creo que esa es una duda que tenemos mucha gente. Claro, y que evidentemente, y que te autoricen. Perdón. Ah, eso, que necesitas autorización. Sí. Yo lo daba por hecho, pero claro, depende del caso. No vale cogerlas y decir, oye, te la voy a coger, ¿no? O sea, eso es. Tienes que pedir permiso y que te lo deciten. Pues, no sé que esté explicitado en la web donde los asaques, que están libres. Tipo Wikipedia, que tiene su propia. Hay muchas que están libres, que están derechos compartidos y que las puedes usar. Sí. Sin más, citando la fuente. Bueno, os mando también, os leo los mensajes, algunos mensajes, por ejemplo, de Nieves, que dice que la próxima vez que visite Córdoba podrá verla con vuestros ojos, que muchas gracias, Juanjo, que dice muchas gracias por compartir la experiencia y conocimientos. Marco tiene una pregunta. Como bien dice Amador, la honestidad hacia el patrimonio y lo que se quiere transmitir es fundamental. ¿Cuánto influye esto a la hora de proponer un proyecto a una institución pública o privada? Yo diría que nada. No, es muy difícil. Al final, trabajas con administraciones. Las administraciones normalmente las decisiones las toman políticos. Los políticos normalmente obedecen a intereses electorales. Es muy difícil convencerles de una buena idea si ellos no ven el rédito electoral. No hay, ahí hay poca honestidad. Lo que pasa es que a veces tienes suerte y confluyen los dos intereses. Entonces, pues tienes oportunidad de hacer un proyecto realmente honesto, independientemente del interés político o oportunista que pueda tener la casualidad. Si la ciudad como tal, hablando de ciudades, claro, tiene un proyecto común, más allá del color político de turno, este tipo de proyectos funcionan muy bien, porque trabajan en paralelo. Ahora bien, si dependiendo del color
hay bandazos, estos proyectos no dejan de ser, pues eso, una tarea puntual que se lleva a cabo y eventualmente, de una u otra forma, van quedando desgraciadamente en el olvido, en lugar de sacarles ese rédito del que hablábamos antes. Hay excepciones de todas maneras, hay ciudades que funcionan muy bien. Para mí, por ejemplo, Vitoria es envidiable todo el trabajo que ha hecho en recuperación de su casco, en planificación estratégica a largo plazo y en cómo han conducido un proyecto tremendo. De hecho, yo casi siempre que trabajo arranco con los modelos que aprendí allí en el País Vasco. Bueno, Vitoria, estoy comprobándolo mientras lo comentas, el plan de las murallas de Vitoria fue también otro premio Europa Nostra. Ahí estaba yo. Ahí estabas en tú. En la mención y en... Tiene dos premios. Tiene una mención y tiene y ya un premio. Dos años... Me parece que pasaron dos o tres años entre medio. Y sí, trabajé en esos dos proyectos. Sí, la verdad es que tienen muy buena... O sea, han tenido siempre muy buenas referencias y... No, y lo que hicieron con la catedral también es impresionante. Todo el plan de Santa María Blanca es... Bueno, trabajando de verdad. Así me gusta. La verdad es que es envidiable cuando coincides y trabajas... Cuando confluyen, ¿no? Tenemos otra pregunta de Raúl, que quiere saber si se pide permiso al obispado para hacer fotos dentro de los templos o iglesias, si piensas comercializarlas en un futuro. Sí, lo que pasa es que depende mucho de qué se trate. No es lo mismo una catedral que una iglesia pequeña, si vas con trípode, si no vas con trípode. Ahí, digamos que la interpretación o la labor de cada uno es un poco subjetiva, porque si tú no vas con trípode, en principio puedes hacer fotos en cualquier sitio y no te piden más explicación, pero si... Sin embargo, necesitas plantar un trípode o hacer alguna cosa especial, ya sí tienes que pedir autorización, evidentemente que te la concedan, que no siempre es fácil con el ámbito de la iglesia, dependiendo de lo que estemos hablando. Y luego, en algunos casos, de una forma más o menos explícita, te piden que les facilite, o sea, que les des tú una copia de esas fotos para que ellos la manejen como... consideren oportuno. Y más allá de todo de permiso, también hay un tema de cortesía y de elegancia. Y si tú vas a hacer un trabajo en un sitio, lo suyo es informar que vas a hacer ese trabajo. Si vas a documentar, lo suyo es informar. Claro. Normalmente no te van a impedir que lo hagas. Sobre todo si es, si la finalidad del trabajo como tal tiene vistas comerciales, ya sea pues BIM, lo que sea, desde cualquier plano comercial. Ahí lo suyo es trabajar de forma correcta. Otra cosa es que tú vayas, pues, en fin, que te guste la fotografía o que te enamores de un espacio y vayas pues para hacer fotos para ti. Bueno, como bien has dicho, ya solo en buscar el sitio adecuado, buscar la luz adecuada, buscar el momento adecuado, estás un rato ahí y no es tan fácil como ir a estar viendo la mezquita catedral un día que vas y lanzas tres fotos y ya está, ¿no? Lanzas tres fotos, igual hay alguien que llama la atención de todas maneras. Es posible. Sí, sí. En la mezquita sí. Bueno, tenemos también de Raúl otra pregunta que quiere saber si en la edición quitas cables, farolas, inmobiliario urbano que te moleste o los dejas para tomar conciencia de lo que está, de lo antiestético, de lo no antiestético, o sea, es sí, fotografía... Claro, muchas veces se hace esa labor, pero como decía, no... con el hecho, o sea, con el objetivo fundamental de poner en valor de lo que estamos hablando. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros que haya una farola o un cable ahí, aunque seamos estrictamente fieles a la realidad, si el valor del inmueble o de lo que estamos fotografiando es otro? Otra cosa es que el responsable de haber puesto esa farola o ese cable ahí tendría que recibir esa foto y decirle no la voy a borrar yo, lo vas a quitar tú. Pero... hombre, yo como fotógrafo, dependiendo del caso, sí que me tomo la libertad de quitar determinadas cosas. Para los pósteres se te quitan. Sí, me imagino. Cristian tiene otra pregunta y es que cuando se trata de bienes naturales como paisajes, planos generales, ¿cómo se consideran en términos de permisos? Ahí tienes, hombre, si
si estás en la naturaleza, incluso en un parque nacional, y no estás fotografiando nada que sea de carácter privado, que no incluya, no hay ningún tipo de problema, no necesitas permiso para nada, por ahora. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más. La verdad es que, bueno, es que fíjate, en concreto esta foto han tenido que haber expuesto, bueno, estás dándonos un espectáculo. Esta, a mí me parece una maravilla. Bueno, es que no me voy a quedar sin palabras, ya no sé ni cómo ni cómo expresarlo, que nos estás dando un paseo mientras hablamos de una belleza visual, que yo creo que también, o sea, quería saber, cómo, en este que trabajo en concreto de Andando por Córdoba, no sé si habéis dicho si los bienes que fue a fotografiar los habéis elegido vosotros, os informaron, añadisteis alguno en un último momento, es decir, ¿esto puede crecer en un futuro? Nosotros hicimos de partido una selección, además de una selección más o menos razonada en función del interés patrimonial que pudieran tener. Y eso fue sobre lo que trabajamos nosotros en principio. Con nuestra propia base de datos hicimos nuestra selección y eso incluimos en el trabajo, porque no había plazo para otra cosa. Además, cuando cambió la corporación, cuando empezaba el cambio, nos hicieron sacar algunos, pues, bueno, por criterios políticos, porque pensaba que estuvieran, porque no interesaban, y nos hicieron introducir otros que nosotros habíamos descartado porque nos parecía que no tenía el potencial suficiente o el valor suficiente, ¿no? Entonces ya sí se estableció una negociación que yo me acabé yendo del proyecto porque ya era una imposición directamente por intereses que tenían, que no tenían nada que ver con el patrimonio. Entiendo. Pero como digo, este proyecto, bueno, un proyecto de este tipo, a lo mejor no este en concreto, sí que tendría esa capacidad de crecer, ¿no? Es decir, el proyecto está pensado para crecer. Está pensado para crecer y está pensado además como un modelo para trasladarlo a cualquier ciudad patrimonial. Parte de un análisis del casco y a partir de ahí se establece una estrategia de movilidad y después ya se trabaja. Dime. Sí, no, que Pedro está preguntando que si tenéis más encargos de este tipo. No. O sea, nos han preguntado muchas veces por el proyecto, pero nunca hemos llegado a concretar ningún proyecto más. ¿Sería factible, como comentáis, en otras ciudades? ¿Podría en ciudades? Yo creo que, no porque quisiéramos nosotros o no, pero creo que el modelo es perfectamente trasladable a cualquier ciudad patrimonial. Bueno, pues que alguien nos oiga, que esto sirva como altavoz para que os oiga. A mí me han pedido, en ocasiones me han pedido el proyecto y yo lo he cedido directamente. Aquí tenéis el proyecto, esto es lo que nosotros hicimos con Córdoba. Si sois capaces de hacerlo en vuestra ciudad, pues para adelante. Bueno, siempre podemos entrar en andando.córdoba.es para poder ver estas rutas. Yo ya digo, como tengo pendiente un viaje a Córdoba, que me quedo ahí en el Twitter. Daremos un paseo. Sí, que nos daremos un paseo. Ya digo, yo tengo un hotel que llevo atrasando todo un año desde que nos encerramos, así que lo mío es real, o sea, tengo que ir. Así que ya me lo apunto y nada, quiero transmitiros los mensajes de agradecimiento que pues comentan, por ejemplo, que es un hermoso trabajo, que muchas gracias por las conferencias, que las fotografías eran muy interesantes. Mira, te saludo desde Málaga, o sea, siempre hay esa referencia de otras ciudades. Hemos estado viendo que había gente desde Santander, desde Barcelona, Zaragoza, Alcalá de Henares, incluso desde Buenos Aires, y aquí exactamente Buenos Aires, desde Mérida, en fin, todas esas ciudades dan también tal vez para, mira, Toledo, ¿no? Ya están saliendo toda la geografía, posibles ciudades fotografiables y patrimonio. Cuenca. Oh, todas las ciudades patrimonio de la humanidad deberían tener algo parecido. Pues sí, claro. Tal vez sí. Bueno, pues me parece fantástico que cerréis indicando vuestras páginas web, vuestros contactos. Siempre que queráis, alguno tengáis alguna duda, pues nos podéis escribir a nosotros, a HispaniNostra, teresa@hispaniNostra.org o a ellos directamente. Ha sido un placer, Amador, Luis, muchísimas gracias. Una lección tanto en el trabajo previo de documentación como en lo que hay que hacer en esa muestra de realidad de lo que significa la fotografía.
Y nada, esperar que todos hayáis disfrutado de esta conferencia y esperar que os veamos a todos en el próximo Hispania Nostra Contigo en Casa, que tendrá lugar el martes que viene. Antes de que os vayáis, quería recordaros a los que os habéis inscrito que si no sois socios de Hispania Nostra, debéis serlo ya, para que podáis seguir disfrutando de este tipo de actividades, que como sabéis, nos las ofrecen de manera altruista a Amador y Luis y todos los conferenciantes, y para poder seguir trabajando pues queremos que os hagáis socios de Hispania Nostra, y si no, pues siempre podéis hacer una donación puntual en nuestra página web, www.hispanianostra.org. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Teresa, gracias a vosotros, Hispania Nostra, por invitarnos y por la labor que hacéis, no solo por esta de hoy, sino por todo lo que lleváis detrás. Bueno, nosotros esperamos ver vuestra candidatura al premio, a los premios Hispania Nostra 2021 en la categoría de señalización y difusión del patrimonio, porque encaja perfectamente, y a ver qué pasa. El jurado... Que Dios reparta suerte. Exactamente, el jurado decidirá. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Gracias, buenas tardes. Gracias.